Muy buenas chavales, bienvenidos al canal Telemierda. Otro vídeo más, hoy vamos a analizar con el trabajito que me ha costado y que me está costando analizar hoy el partido de ayer del Madrid con el Villarreal. Y fijarse en la hora que es, que son prácticamente las 5 y cuarto de la tarde aquí en España. Y me ha costado todo el día de hoy pensarme, para relajarme un poquito, si empezar o no a hablar de este vídeo. No sabía si subirlo, no sabía si realmente hacerlo, porque me estaba costando la misma vida. Y ayer acabé el partido bastante cabreado, como el partido anterior contra el Valladolid, y ayer me pasó exactamente lo mismo, pero en el partido del Valladolid. Me desfogué con vosotros y hice el vídeo desde el mismísimo coche, reventado, nada más quitar el final del encuentro. Y hoy me lo pensé un poquito mejor y digo, bueno, voy a dejar que pasen las horas, voy a dejar que pasen los minutos y relajarme, no hablarlo totalmente encendido, sino relajarme y plantarme aquí delante de la cámara y digo, ¿lo hago o no lo hago? Pero creo que quedaría bastante mal con mis suscriptores y el resto del público que me vea si no hablo cuando el Madrid la caga. Entonces, no solo voy a hablar y voy a poner ejemplos del chiringuito, de los colaboradores y tal, cuando el Barcelona la cague como le pasó antes de ayer con los Osasuna, sino que cuando el Madrid también meta el patonazo como hizo ayer, como hizo la semana pasada, tendré que hablar un poquito del partido y que todos sepáis mi punto de vista de lo que fue el encuentro y mis percepciones de este Madrid, de Zidane, de este año 2019-2020, que me está yendo por los mismos derroteros que fue el año pasado. Y yo tengo miedo, como dijo anoche en el chiringuito Edu Aguirre, tengo bastante miedo de que el Madrid nos haga pasar las mismas calamidades y las mismas penurias que nos hizo pasar el año pasado, con este Zidane que cogió el equipo a finales de la temporada y ha empezado exactamente igual. Zidane, que ahora voy a centrarme en Zinedine Zidane, que le debemos mucho a Zinedine Zidane, pero ya yo creo que se nos está acabando un poquito y agotando la paciencia a los madridistas, porque vamos a ver, Zizou, es que no me cuadra y no me entra en la cabeza esas alineaciones que me hace. Que entiendo muy bien de que tengamos muchas bajas, que entiendo de que haya jugadores que tu punto de vista no lo veas perfecto para que jueguen en el primer equipo, los mande a equipos cedidos, los mande al Castilla de Raúl, todo eso puedo llegar un poquito a comprenderlo, pero de ahí a que me hagas alineaciones indebidas, alineaciones que no la comprende nadie, decirme vosotros la alineación de ayer, vale, analicemos. ¿Para qué juega Lucas Vázquez? ¿Para qué juega? Es que yo a este tío todavía no entiendo por qué está jugando de titular en el Madrid. Es que hay jugadores muchísimo mejores que él, que tienen más calidad, que corren más, que tienen muchísima más técnica. ¿Para qué juega Lucas Vázquez? Me salta anoche Zidane y me dice que porque la técnica era, y la táctica, atacarle al Villarreal por los costados, pegar centros y que remata a Jovic y Benzema. Hay que jugar con dos delanteros, porque al parecer habían analizado al Villarreal y le llegan muchos balones por arriba y no son bastante contundentes la defensa en despejar. Entonces dijo Zidane, vamos a ir por las bandas, centramos y que haya allí remates de cabeza y algún golito caerá. No cayó nada Zidane, no cayó nada, y parece que mete a Lucas Vázquez. Es que te saca de ahí del baúl de los recuerdos, te saca Michel y te pega mejores centros. Gordillo a día de hoy te pega mejores centros que Lucas Vázquez, y después me viene Congo en el chiringuito y empieza a defender diciendo que puso balones, 3 o 4 balones buenos, y viene los madridistas de pro como Alfredo Duro y me está diciendo que pusieron 3 o 4 balones también a la olla. Perfecto, eso es lo que hay que exigirle a un jugador de primera división del Madrid, que ponga balones perfectos a la olla. No, picha, no, hay que exigir más cositas. Y es que este tío no vale, no vale. Yo, a mí ya basta de milonga, es que pongo Anta Militao por la banda, es que no vale Lucas Vázquez, me cago en la madre. Y sigue jugando titular partido tras partido, tío, te tiene a Vinicius que lo está aburriendo, Zidane está aburriendo a Vinicius, que lo saca para jugar 15 minutos, 20 minutos. Yo, chavales, sinceramente, ayer tuve la delicadeza de apagar el partido en los últimos 10 minutos, porque es que no podía más. Después me enteré del empate a 2, pero es que cuando marcó el 2-1 el Villarreal, que llegó 3 veces a la portería y nos hizo 2 goles el Villarreal, que tiene un buen equipo, pero que llegó 3 veces a portería, es que cómo te pueden marcar un gol cada vez que nos llegan. Caso aparte, aparte de Zidane con esta alineación, Courtois, no me cuadra Courtois, tío, ¿qué queréis que os diga? Esto nosotros en confianza aquí con la peña de mierda. No me cuadra Courtois. Hoy es presentado Keylor Navas en el PSG. Vendemos al artífice de las 3 copas de Europa. Es que este portero que teníamos en condiciones, el Keylor, coño, nos tienen ahí por decreto, por el fichaje que costó Courtois, y tiene que jugar titular sí o sí. Ha aburrido a Keylor Navas, lo mismo que está aburriendo a Vinicius Junior, y al final Keylor al PSG para jugar titular, porque es que Keylor llega allí y va a jugar titular en el equipo de Neymar, de los cojones. Y tenemos ahí Courtois con el primer gol que marcó el Villarreal, que sacó las manitas de trapo ahí para la banda, y es que un balón ahí medio cayendo que remató el delantero en vez de
Yo qué sé, tío, que eso lo para con el culo cualquiera, coño. Y te mete las manitas así y te deja el balón ahí a Gerard Moreno para que remate ahí a placer. Venga, cojones, Courtois, tío, que no me cuadra. Yo, de verdad, sinceramente, desde que ficharon a Courtois, a mí este portero no me gusta. No me gusta, será todo lo alto que sea, irá muy bien por arriba, pero a mí este portero no me gusta absolutamente nada. Así que Zidane, vamos a ver con estas alineaciones por decreto que me está sacando y nos está haciendo perder puntos. ¿Ya cuánto hemos perdido? 4 puntitos, ¿no? En 3 partidos, 4 puntos perdidos. Ah, no aprovechamos el bache del Barcelona, que ha tenido el bache en los dos primeros, el primero y el tercer partido de liga, que pocos más puntos creo yo que se va a dejar el Barcelona y no lo aprovechamos. Y ahí está el Atlético Madrid haciendo el mínimo esfuerzo, ganando los partidos por la mínima, y ahí está el tío, el Cholo, el equipo líder. Que no hacemos las cosas, yo ya he dicho varias veces que Zidane no va a llegar a la cuarta, quinta jornada ni a la décima jornada de liga. Como sigamos así, me veo a Mourinho aterrizando en el Bernabéu. Es que no puede ser esta forma que estamos encarando este comienzo de liga. No puede ser que nos hayamos dejado ya 4 puntos. Y después nos vienen los gurús del madridismo, como dice Cristóbal Soria, el Tito Cristóbal, y nos están diciendo anoche, tanto Congo, como José Félix Díaz, como Alfredo Duro y Edu Aguirre, nos están diciendo que falta Hazard. Tranquilidad en las masas, chavales, que viene Hazard, que es muy bueno y que es el gran fichaje y la esperanza del madridismo. Pero ustedes pensáis que porque juegue Hazard en los próximos partidos contra el Levante, creo que es después del parón de selecciones, ¿vosotros pensáis sinceramente que Hazard va a hacer levantar a este equipo? ¿Vosotros pensáis que Hazard, con los 10 restantes de alrededor, que son los mismos que juegan y jugaron el año pasado, que Zidane no ha metido a nadie nuevo, que los fichajes solo... Yo no sé cómo jugó ayer Jovi. Yo no sé cómo jugó Jovi, nos dejó una delicatessen con un taconazo y fue el primer gol de Bale. ¿Cómo puede decirme a mí los gurús del madridismo que Hazard va a revertir la situación de este Madrid de este año? Y después viene el Tito Cristóbal y empieza a cachondearse de todos nosotros con toda la razón del mundo. Es que es gracioso. ¿Después qué queréis? Después viene Cristóbal con la Biblia, con la cuchara gorda que trae ahora, y empieza a cachondearse de que si Hazard, de que si Benzema no aparece, de que si Kroos es ahora mismo una vaca sagrada que está jugando porque sí, Courtois manitas de trapo, Sergio Ramos con la cagadón, el cagadón, la cagadona, como lo queráis llamar, que nos metió en el primer gol. La semana pasada, cantada de Odriozola, que por poco nos... cuesta un gol. Y ahora esta semana, Sergio Ramos, que va de sobradete, saca el balón de sobradete y nos hace una cantadita guapa guapa tipo Plácido Domingo, le roban la cartera, después Varane le pasa el balón por debajo de las piernas, primer gol del Villarreal con cantadita auténtica de también de Thibaut Courtois. Así que chavales, así estamos. Después nos pintan la cara en el chiringuito, después Cristóbal se cachondea, J. Jordi se cachondea de nosotros. Es que son gente que tienen que callarse, porque tienen que callarse. Pero ya lo dije en el vídeo anterior cuando hablé del Barcelona Osasuna. No lancéis las campanas al vuelo, siempre lo digo, hay que ir con tranquilidad. Pisa un poquito el freno, cojones. ¿Dónde está Tomás Roncero? Que te saca su sketch para las. Ya tiene colgado ahí su sketch para las, para estar en las tendencias de YouTube criticando a Zidane. Pero ahora que me toque callar, ¿no, Roncero? Que ahora también, ¿dónde está Alfredo Duro? En el mercadillo haciendo pamplinas sobre Neymar. Y ahora me tengo que callar. Es que no podéis hablar, cojones. Tenéis que tranquilizaros un poco. Y ahora viene el Tito Zoria, el Tito J. Jordi. Y porque esperarse que venga la Karma y el Lobo Carrasco y toda la peña, que se cachondean de nosotros, que son de Ander Madrid y de los puntos que nos dejamos y de la liga que estamos haciendo tan desastre, y esperarse que empiece la Champions ahora este mes. Yo no quiero ver cuando empiece la Champions. Esto va a ser un carvario, chavales. El año pasado dejé de ver la liga después de Navidades, y este año creo que va por el mismo camino. Este año, en enero, hacemos así, liga al carrer, como diría aquel, y dejamos ya de seguir Madrid por lo menos hasta que nos eliminen otra vez la Champions, que esperemos que no, con el Ajax. Así que nada, chavales, ya me he despotricado lo que quería decir un poquito en un tono más relajado. Ya he dicho que no quería tocar este tema hasta que no me hubiera calmado un poquito, y ya lo he hablado con todos vosotros. Así que dejadme por ahí los comentarios, como siempre os digo, ¿vale? A ver qué os ha parecido, que ya he lanzado una encuesta porque quería ver vuestro parecer, a ver si quería que hiciera este vídeo, si no quería que lo hiciera. Ha ganado por auténtica mayoría que lo haga, pues aquí me tenéis, dando la cara ante los culés, ante los madridistas, cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Esperamos que sea más bien que mal. Y lo que digo, de dejadme por ahí los comentarios, a ver qué os pareció el partido en Madrid, si estáis de acuerdo con la mayoría de cosas que he dicho, si no, rebatirme siempre desde la educación y el respeto, que es lo que brilla en este canal. Y si os gustan los vídeos, ya sabéis, suscribiros, darle un like, compartiros, y nos vemos en los siguientes vídeos, los siguientes días, cuando sea, cuando estemos la cosa más relajada y más tranquila. Venga, chavales, adiós.